marido. 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 Comparte un poco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aprender de los grandes que salieron a la banda. Muy bien, perfecto. Impresionante. Vamos a hacer una vueltita, Celina. Oh, yo también tengo un sueño, Marcelo. Amasa. ¿Qué flor es? ¿Qué me importa la flor? No sé. ¿Es un gladiolo? No, no es un gladiolo eso. No. ¿Una orquídea? Sí. Una orquídea. Una orquídea. Quise decir una orquídea, me decía un gladiolo. O sea, sí. Precioso. Muy bien. ¿Todo bien? Ahí no va, ¿eh? ¿El marido vino? Sí. ¿Dónde está? Lo queremos conocer al marido de Celina Ruiz. No le gustan las cámaras. Pero, no, no, a él no le gustan las cámaras, pero a las cámaras le gustan agarrarlo a él. ¿Dónde está él? Claro, no sé. Si ¿dónde está? ¿Pero dónde está? Queremos ver al marido de Celina Ruiz. Queremos conocer. Pero, acá no lo veo, sinceramente. Bueno, ¿cómo han vivido esta semana? ¿Cómo viene acá a estar al lado usted, maestro, de acá, de semejante bombón? Todavía es un sueño que todavía no puedo caer en asombro. Esto es genial para mí. Esto es genial, claro, estoy acá. Escúchame, genial todo esto. ¿Cómo vienen para la salsa? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que, bueno, le pusimos muchas garras a la salsa. Porque hay que ponerle mucha caldera, mucho todo. Gracias, yo también te quiero. ¿Quiénes son todos los que están ahí? Son amigos míos de Casero, de donde soy yo. Vos sos del barrio de Casero, que sos hincha de Estudiantes. Sos media rebelde igual, ¿eh? Sos media rebelde. Sí, porque yo cuando vivía en Casero, que me crié ahí, me hice de Chacarita a propósito para llevarla a la contra a todos. Ay, qué feo eso. Pobre la gente estudiante de Casero, ¿eh? Feo. Los quiero, los chicos, sí. Perfecto, señores. Bueno, señores, ubicados, vamos a ver. Tienen pinta de bailar muy bien la salsa. ¿Eh? Gracias. La pinta la tienen. Señores, ubicados, entonces. Sí, se viene. De la banda Santiago del Estero, 25 años, Matías Sayago. La mato. Con la coreografía de Cristina Girona, ¿qué dijo? No, estoy harto. Quiere verse a la salsa. Señoras y señores, Matías Sayago, Celina Rucci, se viene la salsa. Música, maestro, ¡vamos! Chibiribiri bombón. De azúcar, chibiribiri bombón. Como me gusta, chibiribiri bombón. Excelente. Y eres tú y solo tú. ¡Es! Oh. Hoy hace mi voz gritando a la ciudad. Pues nunca me habló de ti. Oh. Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad. Con mucho love. Dejala ahí, te vengo gritando, dejala ahí. Señores, el aplauso para Celina y para Matías Sayago. Impresionante. Era como un avión despegando. Toda la flota era. ¿Qué pasa, Marcelo? No se pueden escapar. ¿De qué estamos hablando? De las Lolas. Ah, yo pensé que de la orquídea. Se escapa la orquídea, ¿sabe qué? No. Escapar, tengo un nene de 11 años, ¿cómo va el otro día al colegio? No.
¿Dónde está el nene de 11 años? Ahí está. Está bien, bueno, pero ya el nene sabe cómo mamá es linda y tiene lo que tiene, mamá. Compañerito. Y bueno, y mañana, che, y bueno, ¿qué queremos? Se le escapó a mamá. No, no se puede. Después que Paula vino a volver acá, le hiciste un escándalo. No, yo no le hice un escándalo, no, pero no se le escapó a una Lola, pero si le escapara algún día, y uno tiene que saber que las Lolas se escapan. Fíjate lo que le pasa. Te quiero ver. Las Lolas se escapan. Fíjate Graciela. Graciela el otro día entró. Primer día entró primero la Lola tras Graciela. Y bueno. Los nenes son grandes. Bueno, acá pensamos los nenes. Cada uno sabe las Lolas que tiene mamá. Sí, los chicos sí, los compañeritos no. Bueno, pues imagina, los pibes ven tele. No podés, Marcelo, dejalo ahí. Señoras y señores, arrancamos. Con la votación para la señora Celina Rucci, Dios Argentina. Celina. Mañana va al cole, sí, se tiene que levantar temprano para ir al cole. Señores, arrancamos con la votación de la señora Graciela Alfano. Celina, Matías, me encantó la pareja. Mati, sos salsero viejo, ¿no? Mucha salsa y ese cuerpo. No, folclore y tango. Folclore y tango. No hizo salsa. Lo metiste todo en la salsa porque los pies eran un pincel sobre el piso, la cadera. Tenías toda la cadencia, lo que hay que tener para bailar salsa, que es un ritmo muy difícil para el hombre. Celina, una diosa, lo acompañaste, la perfección de tu figura. Acompáñame. El calor que hay que tener, la calidez de la mujer desde adentro, ¿no? Esa cosa sensual que nace desde adentro, no que es una pose artificial, sino verdad. Y además te permitiste la dulzura del acting en algunas partes. Así que realmente impresionante esta pareja. ¡Bravo, Ahí Cristina! Está el voto secreto de la señora Graciela Alfano. Y se viene... ¡Ay, ese momento! ¿Viste? Vas al súper y decís, me voy a elegir hoy. Hoy voy a tomar un vinito caro. ¿Puedes creer que la ponés en la bolsa esa? ¿Esa es la bolsa que se te defonda? ¡No podés! Eso, la que no le pusiste la bolsa doble, chao. Lo devuelve. Señor Jorge Lafauci. Señora Rucci, señor Sayago, bailaron una salsa impecable, una con mucho condimento, hasta tuvo, qué sé yo, esto sí lo vi con mucha sensualidad, lo vi al borde del orgasmo, bailado. Al borde del orgasmo bailado. Ah, bueno. Sí, sí, le vi mucho movimiento, mucha gracia, mucho sabor, mucho azúcar, como decía Celia Cruz. Realmente me gustó mucho la pareja y me gustó cómo se integraron. Para mí es un 6. ¡Seis! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Quiero uno! ¡Excelente! Señores, 6. Se viene el voto de la señora Moria Kazán. ¡Vamos, Moria! Hola, Celina, Matías. Bienvenidos a la pista, Cristina. Me encantó la coreo. Buen desplazamiento, mucha sensualidad. Celina, te felicito. No puede ser. Además de tener un niño de 12 años, te das el lujo de salir sin medias. No hay un gramo de celulitis. ¿Sin medias? ¡Qué coraje! ¡Qué tupé! No tenés derecho. ¡Animate, Marcelo! Yo me las puse hoy, pero te digo, mañana vengo sin medias y van a ver lo que son las gambas. Unos lope así. No, y eso requiere. Es un plus también. La pierna sin media tiene una gran sensualidad. Muy bueno, muy bueno. Un físico precioso, una cara increíble. ¿Qué significa ese tatuaje ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De? Por la fidelidad. Ah, de la fidelidad. ¿A quién? Bueno, Marcelo. No, a la vida, que yo no puedo. ¿Eh? Claro, las personas que amo. Oye. Muy bien, perfecto, muy bien. Media. Me encantó cómo conectaron. Marcelo sigue mirando, quiere, perdón, siga, señor. No, está mirando el delfín. ¿El delfín? ¿Ah, sí? ¿Dónde lo tiene la pierna? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, me encantó. Me encantó en el acting cuando sacaste la lengua, Celina. La vi, no vi otra cosa. Ay, no. Hay que tener ganas de sacar una lengua en una salsa con todos los pasos. Así que eso te agarro. La vi, qué boludo. Perdí la lengua, estaba en otra cosa. No, yo pesqué la lengua porque formaba parte de la sensualidad. Así un touch de lengua me hizo, pero estuvo muy bueno. No, fuera de eso, que es todo parte del acting. Yo le pesqué la lengua, le pesqué todo. Estuvo muy bueno. Mucha destreza, mucha sensualidad, mucha cadencia, muy buen ritmo, mucha precisión, buen enlace. Para mí esta pareja mejoró mucho su performance y merece un... ¡9! ¡Bravo! ¡Excelente el 9!
Se viene el voto del presidente del jurado, el señor Gerardo Sofovich. Vamos, Gerardo. Aplauso, pues me gusta que lo quieran a Gerardo. Díganselo, que lo quieren. Me ganó de mano Moria en el detalle de la lengua. ¿Cómo? Me ganó de mano Moria en el detalle de la lengua. Menos mal que la conversación inicial que tuviste con ella la cortaron. Porque yo creo que Uziel estaba a punto de hacer una regresión a la infancia y cuando llega a casa va a decir, mamá, tengo hambre. Bastante se agarró del nene. Bastante, estuvo varios meses acá. Bueno, creo que fue una excelente performance, una muy buena coreografía. Estaba dudando. Y siempre que dudo, igualo para arriba. ¡Dios! ¡Qué buen puntaje! Dame la media hora. ¡25 puntos! El segundo puntaje más alto en la noche de Bailando por un Sueño para Matías Sayago, Celina Rucci. ¡Vamos todavía! Señores, excelente puntaje, 25 puntos. Los 15 pasan volando. Hoy ya empezamos con las sorpresas de este año. Funtime y Kosciuco te regalan un bolso lleno de ropa. Mira, mira bien, Lili, ¿eh? Un bolso lleno de ropa, me encanta. Súmate.